¿Qué tal, amigos, amigas? Que amigos y amigas, no, que nada más amigos. Ya les expliqué lo que dijo la Real Academia. Oigan, muy, muy buen día y mejor semana. Yo voy a empezar con el mismo programa de la semana anterior porque me fue súper, súper bien. Maru, ¿cómo vamos? Súper, súper bien me fue con ese programa que instalamos y que decía, voy a crear una excelente semana para mí. Voy a crear una excelente semana para mí. Oigan, el día de hoy el tema está muy bien porque voy a hablar de cómo volverte único con la gente. Fíjense cómo se viene ligando con lo que vimos la semana anterior, en donde decíamos que las cosas tengan tu sello, que las cosas tengan tu sello. Y el día de hoy voy a hablar de este tema que se llama Vuélvete único para los demás. Nuestro trabajo es mejorar nosotros. Ese es nuestro trabajo. Ya basta de que quieras mejorar a los demás. Primero vamos a empezar por mejorar nosotros. Y déjame decirte por qué hablo de esto. Porque Marlo Toledo, avísenle a Marlo Toledo que hoy vamos a ver su tema. Ella pidió que habláramos de la belleza interior. Si tú tienes belleza interior, te vuelves único para los demás. Pero no lo vamos a trabajar desde el ego. Ay, sí, voy a trabajar y voy a ser el mejor, voy a ser la mejor para que los demás me alaben. No, lo vas a hacer por ti, nada más por ti, porque es la forma en que nosotros podemos brindarnos a los demás, dando lo mejor que podemos ofrecer. Como ya vi que muchos andan por aquí, les voy a pedir que se programen junto conmigo. Ay, tengo muchos pendientes de avisar. Oigan, prográmense junto conmigo, por favor. Voy a hacer una semana excelente para mí. Escríbanlo, a mí me funcionó, tuve una semana extraordinaria, extraordinaria. Así que ustedes, por favor, escríbanlo. Voy a tener una semana extraordinaria. Mejor aún, espérenme, voy a crear una semana extraordinaria. Como yo estoy enamorada de mi futuro, y no es dejar de vivir en el presente, es estar creando el futuro. Entonces, voy a crear una semana excelente, voy a crear una semana maravillosa. Y una de las cosas que me van a ayudar a crear esta semana maravillosa es hablar de mi belleza interior. Te voy a decir algo fuerte. Voy a hablar de mi belleza interior. Esa belleza que los demás no aprecian porque estamos muy centrados en la belleza física. Yo tengo una hermana guapísima y le invito a todas las fiestas. Tengo unos amigos guapísimos y los invito a todas las fiestas. Pero a mis amigos que no están atractivos o a mi hija que no es la bonita de la familia, a ella no la ando presumiendo. Qué tristeza, qué tristeza. Que tú por apariencia e incluso lastimes a tus hijos porque estás enseñando a los hijos guapos a las hijas bonitas, a tu novia porque está muy guapa. Y es que dices, es que sí la amo, pero la imagen, es que, y decimos, la belleza exterior no importa, sí importa. Yo no sé si alguna vez alguien te ha negado por no ser una persona atractiva. Yo no sé si alguien alguna vez no te ha llevado a algún lugar
porque no eres una persona atractiva. Y esas cosas lastiman sumamente. Estás hiriendo profundamente. En un trabajo, vas a pedir un trabajo y la gente dice, ay, no, 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 mira nada más qué imagen tiene. Y hasta le hacen así, ay, está morenita, ¿eh? Ay, ay, no, no, está re feo, ay, está re feo. Ya habló Mr. Universo, ya habló Miss Universo. ¿Te das cuenta del corazón que estamos teniendo? Porque una cosa es hacer una broma, una cosa es hacer un chiste, pero cuando nos ponemos, de verdad, fíjate qué mal andamos. No queremos estar con gente fea. ¡Ay, no! Yo no quiero estar con alguien feo. Tenía una amiga cuando estábamos chiquillas, y decía, muy bonita ella, era modelo, para que me entiendas, era modelo la chava. Todavía de repente modela, simpatiquísima, hermosa, de veras está hermosa físicamente. Y cuando salíamos así, o sea, ¿qué te diré? Lo que ahora son antros, antes se le llamaban las discos y eso, y ella decía, prohibido bailar con feos. La que baila con un feo, está tremenda. La que baila con un feo ya no va a ser mi amiga. Así era, así era. Y claro, en ese momento nosotros, ja, 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 fíjate, qué tonterías. Y yo te aseguro que tú, que estás aquí en Aprendiendo a Vivir, más una vez criticamos. ¡Ay! Compañero de trabajo está horrible. ¡Qué gente tan fea! ¿Sabes por qué? Porque aprendimos a fijarnos en la belleza exterior. Y no nos estamos fijando en la belleza interior y en lo que puedes lastimar con tus comentarios, con tus actitudes. ¿A alguien? ¡Ayala! ¡Gordo! ¡Está re gordo! ¡Ah! ¡Ya habló Miss Universo! ¡Ya habló Mr. Universo! ¡Ya habló el Brad Pitt de la cuadra! Que a mí no me gusta Brad Pitt. Sé que estaban muy preocupados. Ya para que se les quite el pendiente, que se les quite el pendiente de que si me gusta Brad Pitt o no, porque pues sé que andaban con mucha inquietud. A lo maestro le gustará Brad Pitt o no le gustará. Entonces, fíjate, ¿desde dónde criticas? ¿Desde dónde? Déjame hablarte de la belleza interior y cómo volverte único, única para los demás. Resulta que a la belleza interior no se le invierte. Te va a caer ahorita unos 20 impresionantes. 20 es ideas, ¿sí? ¿Cuánto inviertes para todos los de Aprendiendo a Vivir que quieren cambiar a la gente? Es que mi marido no entiende, es que mis hijos no comprenden, es que mis amigos. Ahí te va. ¿Cuánto tiempo? No, ¿cuánto tiempo no? ¿Cuánto dinero has invertido en estos 8 meses del año? ¡Ay, qué bonito! Agárrense fuerte, agárrense fuerte. Atención acá, atención acá. Agárrense fuerte. ¿Cuánto dinero has invertido este año en ropa, en fiestas? Fiestas es la comida familiar, la carne asada, la cerveza, el vino tinto, el jajaja. Los desayunos con las amigas, las cenas con los amigos, los zapatos que te has comprado este año. La blusita porque ahí no tenía, la corbata porque siempre se necesita. ¿Cuántas cosas has invertido este año? Comprado. Del exterior. Piensa, los zapatos, el viaje, el carro, lo que te hayas comprado. ¿Ya pensaste más o menos cuánto has gastado?
¿Cuánto gastas cada vez que te vas al antro con tus amigos? ¿A comer con tus amigas? ¿El desayuno de la semana? Y todo eso está bien. Todo eso está bien. Ay, mi Coca-Cola, que es mi único vicio. Todo está bien. Ahora piensa cuánto has gastado en tu belleza interior. Porque todo lo demás es exterior. Qué bueno está el tema. Qué bueno está el tema. Está sacudidor. Todo lo demás es exterior y está bien. Pero en tu interior, ¿cuánto has invertido? En clases de yoga, de meditación, en cursos pagados, porque no quieren pagar para sus clases, para sus cursos. ¿Cuánto he invertido en ir a terapia? ¿Cuánto he invertido de tiempo, si quieres, en agarrar un libro de desarrollo personal en lugar de durar horas con los amigos en el celular criticando a los demás, criticando a la familia? ¿Cuánto tiempo invertido en ver videos, películas que me ayuden a crecer espiritualmente en lugar de estar viendo la serie del Chapo? ¿Cuál fue? Fue la última que salió, ¿verdad? La serie del Chapo Guzmán, La Rosa de Guadalupe, La Casa de Papel, todas las series que están ahorita de moda. La Casa de las Flores, esa de la Casa de las Flores tiene un contenido muy interesante, ¿eh? Nos habla de codependencia, nos habla de cómo ocultamos cosas en las familias, de cómo nos ponemos máscaras, de cómo al exterior está bien. Esa serie sí se las recomiendo, La Casa de las Flores, en el sentido del contenido que se maneja. ¿Cuánto tiempo inviertes en pláticas constructivas y no destructivas? Eso es cuidar tu belleza interior y volverte único para los demás. Yo espero que si te sientas mal, bien mala la maestra amaneció. Sí quiero que, no que te sientas mal, que te sientas reflexivo. ¿Cuántas horas pasé? Piensa, ¿cuántas horas invertí la semana pasada criticando, chismeando, queriéndole arreglar la vida a los demás, viendo videos de descuartizados, viendo videos de balaceras, viendo videos de las noticias que lo repites y además lo envías para mortificarle la vida a alguien? Mira cómo mataron a estos muchachos. Mira cómo golpearon a esta mujer. En lugar de mandar videos o mensajes constructivos. Me encanta en los grupos de WhatsApp, en el de Aprendiendo a Vivir Oficial, todos los días les mando un regalo para crecimiento espiritual, para este cuidado interior. ¿Y saben qué hace la gente? Los está compartiendo. Eso se está multiplicando. Si estás en el grupo de WhatsApp de Aprendiendo a Vivir Oficial, multiplica el audio, multiplica los mensajes que estoy compartiéndote, los minutos de acción, mucho material, no nada más mío, mucho material. Comparte ahorita este video para que la gente se dé cuenta cuánto estamos invirtiendo en la belleza exterior y no estamos invirtiéndole en la belleza interior. Yo creo que tú ya sacaste tus cuentas. Piensa en la semana pasada, porque está en cortito, ¿cuánto invertiste en belleza exterior y cuánto en belleza interior? Hombres y mujeres, porque la belleza no es nada más para las mujeres. ¿A qué me refiero como la belleza? A ese cuidado de tu imagen exterior, el cuidado de tu imagen exterior. ¿Sí? Porque a lo mejor, no, pues es que yo no soy atractivo, yo no soy tan bonita.
Pero de todas maneras, inviertes en ropa bonita, en zapatos lucidores, en traer un carro que apantalle toda la cuadra, aunque vivas estresado, porque no lo puedes pagar. Fíjate cómo somos. Claro que la sociedad nos ha impuesto estos patrones de imagen exterior y nosotros los hemos seguido. Miren, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres, porque no nada más son las mujeres, tenemos que estar delgados, muy delgados. Y esto origina, como no estás delgado, como no estamos tan delgaditas, como no tenemos abdomen de cuadritos, bueno, yo sí, como no tenemos abdomen de cuadritos, te deprimes, se te baja la autoestima. Y por eso hay tanto trastorno de alimentación. Por eso la anorexia, por eso la bulimia. Porque yo tengo que estar flaquísimo, como dice la moda. Porque también los hombres tienen problemas de anorexia y de bulimia. También, porque nos están diciendo que ese es el concepto de la imagen exterior que te vuelve atractivo para la gente. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto dinero se gastan en cirugías? Y ya no sean envidiosas, muchachas, de verdad no sean envidiosas. Se los decía el otro día, ven a la chica así, escultural, con sus boobies muy bien puestas, su cinturita, sus caderas muy bien delineadas, la pompi que le pusieron, sus prótesis en sus senos súper bien, nariz respingada, todo, y la ves. Y la revisan de arriba abajo. Está operada, está toda operada. Y tú estás toda envidiosa, te lo prometo. Te prometo que estás toda envidiosa. Si la otra ya se puso mucho gusto. ¿Y qué? No es tu gusto. No son tus pompis, tus nalgas. Oigan, soy yo como expresiva, tus nalgas, que no estés dando. Soy yo así como expresión. Dejen a la operada en paz. El operado igual. Oye, este maricón no se operó la nariz. No seas envidioso, señor envidioso. Ve y opérate tú también la nariz si quieres operártela. A la parte que me refiero, que está bien que cuides tu imagen exterior. Eso sí hay que cuidarlo. Y que cuides tu sobrepeso también por salud, pero que dejen de atormentarse. Saben en realidad que es importante que cuidemos primero y vamos a ir avanzando esta belleza interior. ¿Qué es? Los valores, la nobleza, la calma, el ser compasivo con los demás. Eso es lo que te va a hacer volverte único, único. Estamos muy todos, pero fíjate, además, la gran ventaja es que esto no se opera. Esto lo tenemos todos. Todos podemos ser amables, nobles, honestos, preocuparnos por los demás. Eso es desarrollar tu belleza interior, que va más allá de que seas chaparrita. ¿Qué traen con las personas? ¿Qué traen con las personas bajitas? Yo soy bien bajita y que por eso ya no valgo. Olvídate de que estés muy bajito, de que estés muy delgado, de que estés gordito, de que tienes la nariz chueca, tienes nariz y respiras. Y de verdad, si quieres mejorarlo, mejóralo. Qué bueno que lo mejores, porque todavía estamos en ese nivel. Cuando nosotros hemos avanzado más, créeme que no te preocupa tener la nariz chueca, el ojo más chiquito, las piernas delgadas, todas esas cosas. Cuando hemos desarrollado más
nuestros valores de amor y de compasión hacia los demás. Te insisto, esta parte interna es lo que te vuelve único. ¿Cómo nos torturamos? Porque traes 3, 4 kilos de más. ¡Qué tragedia la tuya! ¿Qué tragedia tienes? ¿Cómo te torturas? Porque tu boca no te gusta. Es tu boca. Por ahí recibes alimento. Pero estamos tan preocupados en el exterior que no nos preocupamos por los demás, que no estamos teniendo compasión hacia los demás. Fíjate en todas esas personas resilientes. Hemos hablado mucho de la resiliencia. Estas personas, mi ejemplo emblemático que siempre te cuento es el de Daniela García. Yo creo que ella teniendo esa situación que vivió, ella sí es para que estuviera deprimida, con baja autoestima. Pero su belleza interior es más grande que su belleza exterior. Y mira que exteriormente es muy bonita Daniela García. Para los que no saben, Daniela García es una chica chilena que le pasaron 2 trenes por encima. ¿Escuchaste bien? 2 trenes por encima. Y tiene un espíritu y una belleza interior que es donde nosotros vamos a trabajar para desarrollar esa belleza interior. ¿Cómo lo puedo hacer? Leyendo, que te decía yo ahorita. Ponte a leer, a ver películas. Mira, si quieres ver lo del Chapo y el Señor de los Cielos y esas series, está bien, ¿sí? Le dedicamos un rato y chismamos. Y ya viste el Chapo, oye, ¿en qué capítulo van? Cada quien, lo vamos a hacer. Está bien, lo vamos a hacer. Pero dedíquenle más tiempo a lecturas, a películas que te hagan sacar tus propias cualidades. Otra cosa que puedes hacer, meditación. Yo amo esos 3 minutos que me tomo entre hora y hora de trabajo. 3 minutos me tomo para concentrarme nada más en mi respiración. Descanso tanto mi cerebro y estoy más creativa. El ejercicio. Que goces tu gimnasio, no que lo sufras. Porque estás en el gimnasio sufriendo para poder marcar músculos. No. Ve al gimnasio porque lo disfrutes. Sal a caminar porque lo disfrutas. Y además es estar viendo los árboles y demás. Entonces, leer, la meditación, bueno, yo digo que puedes meditar 3 minutos entre hora y hora de trabajo. Es que no tengo tiempo. 3 minutos. 3. En lo que ves ese video cuando no está el jefe o te metes a las redes sociales, concéntrate 3 minutos en tu respiración. Hazte ese regalo. Es más, ahí escríbanme. Ahí escríbanme. Escríbanme. Por 3 minutos me voy a concentrar en mi respiración. Ahí escríbeme. Por 3 minutos me voy a concentrar en mi respiración. ¿Vas a tomar 3 minutos? Ahorita no, ¿eh? No me dejen como la loca. Y cierras tus ojos y te concentras en tu respiración nada más. Cuando inhalas, cuando exhalas. Cuando inhalas, cuando exhalas. 3 minutos. De mí te acuerdas cómo regresa tu cerebro. Porque un cerebro sin estrés trabaja mejor. Y a la otra hora lo mismo. Y a la otra hora lo mismo. Y por supuesto, el participar en causas de bondad y de amor hacia los demás. Eso te hace volverte único. Y es la gente que estamos necesitando. Colaborar en causas como fundaciones,
asociaciones de protección a los animales, ir a los hospitales, hacer algo por los demás. Estamos muy centrados en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Oigan, les platico, ahorita sigo con la belleza interior. Hoy, a las 12 del día, en Conversando con Ana Luz, va a estar conmigo Paula Andrea Pineda. Ella es instructora de programación neurolingüística. Con un temazazo, risoterapia, para que veas para qué nos sirve la risoterapia, cómo nos relaja, cómo se activan en nuestro cerebro las zonas que nos permiten estar creativos. ¿Se acuerdan que yo les he dicho mucho? Busquen cosas para reírse. Busquen cosas que los hagan reír durante el día. Entonces, hoy a las 12 del día, risoterapia. Déjenme saludar y ahorita les voy a decir algo acerca de frases de la belleza interior. Una de León Tolstoy. Imagínate la frase que nos va a regalar León Tolstoy. Entonces, espérame tantito. Frantra, buenos días. 2017 y 18 han sido pura inversión en mi. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Hola, Luz María, hermana, ¿cómo estás? Marisela, Claudio, Israel, Ernesto. Oigan, muchísimas gracias a todos los varones que están aquí, que se atreven a estar aquí, se atreven a aprender a vivir y se atreven a crecer. También te abrazo, Ernesto. Paucar, ¿cómo estás? Psicoterapeuta Alma, mi hermana adorada. Psicoterapeuta Alma es mi hermana adorada. Fanny. Ay, muy bien, Fanny. 300 exterior y 2000 interior. Qué gran satisfacción saber que estoy invirtiendo en mí y no en la imagen que les doy a los demás. Ivonne, muy buen día. Bendecido también para ti. Hola, Jessy. Chabela, ¿cómo estás? Ay, gracias Chabela que dice que ve mis videos y no puede en vivo después. Frank, qué bueno que estés aquí, Frank. Te ando pendiente de ustedes. Astrid, ¿cómo estás? Manuel, Clara. Oigan, dos cosas muy importantes, muy importantes. Hablando de invertir en tu interior, tiempo, tiempo. Te estoy dando un regalo. Quiero explicártelo muy bien. Te voy a hablar de reconversión y salud. Fíjate bien. Perdón, salud y reconversión. Te voy a hablar de salud y reconversión. 14 de septiembre, una conferencia aquí en Guadalajara es gratuita. Te voy a dar ese regalo hablando de que hay que hacer algo por los demás. Es una conferencia informativa. Hoy me confirman el lugar. Si eres de Guadalajara, inbox, separa ya tu lugar, porque mucha gente ya lo está separando. Y luego estoy de que yo no alcancé y no alcancé. Entonces, salud y reconversión, conferencia presencial, 14 de septiembre a las 16 horas. Ya separa tu lugar. Si no eres del estado de, claro, es Guadalajara, pueden venir de Guadalajara, de Autlán, de Tapalpa, de Arandas, de todo el estado de Jalisco. Decimos Guadalajara porque es la capital. De todo el estado de Jalisco. Y si vienes de Colima, de Aguascalientes, de León, de donde quieras, pero en inbox separa tu lugar ya. Puedes venirte tú con cuatro amigos. Invita a tus amigos a que sepan en qué andas metido. ¿Qué vamos a ver ahí? Los temas acerca de nuestra salud, de cómo andamos cargando enfermedades que no son nuestras. Si conoces a alguien que tiene cáncer, diabetes, problemas renales, lo que sea, porque andan cargando cosas que no son de ellos. O si conoces papás que tengan niños, la conferencia es para adultos, pero que tengan niños enfermos, no es justo que un niño esté cargando enfermedades ajenas. Entonces, ahí te lo voy a explicar. 14 de septiembre, 4 de la tarde, para que ya te inscribas. Entonces,
Te voy a decir las frases que te prometí. Marisela, estás toda envidiosa. Y dice, está toda operada. Y tú estás toda envidiosa. No es cierto. Ay, no es cierto. Si tuvieras dinero, lo harías. Y los hombres igual. Ahorita ya los hombres se operan. Se van a hacer sus limpiezas faciales, se van al spa, ya nos vamos al spa en pareja, hombre, por Dios. Ay, sí, ahí anda poniéndose el otro mascarillas, ha de ser joto. ¿Y tu envidiota también es bien jota tu envidia o cómo? Jesús, me carcajeó con usted. Sí, es el mejoramiento interno. Salvador, ¿cómo estás, Salvador? Qué gusto. Rosa Elvia, Alma Maldonado, Rosy, Marisela, El Chapo. Sí, vean El Chapo, pero también llénense de otras cosas. Mientras se nos va quitando la costumbre de ver eso y vemos otras cosas. Ay, qué bueno que se vayan a concentrar en su respiración. Margarito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Margarito? Muy bien. Ay, qué tal mis flores, Rizosan, que además son mis flores preferidas, las lili naranjas y la Casa Blanca también me gusta mucho. Leo, te abrazo, Leo, ya pronto te veo. Verónica. Oh, ahí ya te puso Maru que reserves tu lugar para el 14 de septiembre. Marina, Margarito. Se hacen las uñas, nos hacemos. Así es, así es. No, está bien que le echemos producción, está bien que le echemos producción, pero pues hay que trabajar la parte espiritual. Yo todos los martes y los jueves, para que vean que sí le trabajo, nomás que pues me falta, pues todos los martes y jueves voy a trabajar mi parte espiritual y me doy cuenta de todo lo que me falta, de todo lo que me falta trabajar. Pero bueno, fíjate lo que dice León Tolstoy. Antes de las frases, antes de las frases, te voy a poner Mar un enlace para que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahorita, hazlo ahorita, mientras yo te digo las frases. Maru, por favor, ponles el enlace de mi canal de YouTube. Ahorita te voy a decir por qué. Hola, Sergio Gemkes, ¿cómo estás, hijo? Ponles el enlace de YouTube para que se inscriban. Me encuentran en YouTube. Háganlo ahorita, por favor. Búscame en YouTube ahorita. Como Ana Luz Velasco Flores. Yo soy Velasco Ponce. Suscríbete. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué necesitas suscribirte. Porque el miércoles, te voy a explicar por qué te enfermas, por qué no tienes salud. Para los que no pueden estar aquí, les voy a explicar qué es reconversión. Reconversión es vivir. Así se llama la plática. Reconversión es vivir. Ahí me dice Maru que ya te está poniendo el enlace. A ver, ya lo puso. Ya lo puso. Ahí está. Ahí está, ya lo puso Maru, para que por favor te inscribas a mi canal, pero hazlo ahorita mismo, mientras te estoy, es más, ahí ponme, para yo medir, ya me suscribí, porque es ahí, en YouTube, donde yo voy a transmitir, para que puedas estar en esa conferencia, Reconversión es vivir, es online, es gratis, y es para ti, totalmente sin costo. Las dos cosas que estoy regalando ahorita, 14 de septiembre, y esta que es el miércoles, pero necesitas estar suscrito al canal. Fíjense que yo me voy a ir, muchas gracias, Leonardo García. Oigan, voy a dar el curso El Arte de la Felicidad con Leonardo García a San José, California. El Arte de la Felicidad, cuatro cursos en uno donde voy a hablarte del arte de amar, el arte de perdonar, el arte
de volar y el arte de la felicidad. Cuatro cursos en uno. Ahí síganme poniendo, por favor. Inscrita, inscrita. Suscríbanse ahorita al canal porque lo dejan para después. Como ahí voy a dar teleclases, van a conocerme ahora sí, van a conocerme de maestra. Van a ser cuatro clases, van a ser los miércoles. Es importante que estés en vivo. Es muy importante que estés en el momento de la teleclase. La teleclase de este miércoles 5 de septiembre es a las 19 horas. Reconversión es vivir. Por favor, ayúdame a que mucha gente entre. Porque voy a decirle a la gente por qué está enferma de cáncer, de diabetes, las gastritis, las migrañas, la fibromialgia. Te voy a decir qué está pasando. Y vamos a hacer ejercicios. Pero como es una teleclase, ahí sí te voy a llevar paso a paso, ¿eh? Bien estricta la maestra, pero vas a aprender, vas a aprender. Y la otra, no sé si la voy a quitar y nada más puedan verla a las 19 horas. A lo mejor la voy a, lo más seguro es que se quite, por ciertos procesos académicos. Muy bien, ahí síganme escribiendo, por favor. Ya me inscribí. Ay, Maru, vuélveles a poner el link, por favor, Maru. Para que se inscriban. Y si no me encuentran, como Ana Luz Velasco Flores, soy Velasco con Z. Les pongo mi link para que sea más fácil y se vayan directo. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias que me estén poniendo ahí que ya se inscribieron. Déjenme decirles la frase de León Tolstoy. Opino que lo que se llama belleza reside únicamente en la sonrisa. Nos dice León Tolstoy, opino que lo que se llama belleza reside únicamente en la sonrisa. Otra frase, el que no lleva la belleza dentro del alma, no la encontrará en ninguna parte. El que no lleva la belleza dentro del alma, no la encontrará en ninguna parte. Por eso criticamos, denigramos, herimos, lastimamos, porque hasta el día de hoy no habíamos desarrollado la belleza de nuestra alma. Ahora, cuando estés criticando a alguien, ¡ay! Parece, no sé, a mí se me hace que es pobre. ¿Has escuchado esas frases tan feas? ¡Ay, está morenito! Los mexicanos somos la raza de bronce y estás diciendo que está morenito cuando te caches criticando. ¡Ay, es mi hijo, pero qué flaco está, qué feo! Cuando te caches criticando. Un artista, porque hasta con los artistas, ¿sí? Ay, yo no sé, esa mujer tan horrible. Yo no sé cómo es artista, si está horrible. Bueno, entonces, en ese momento vas a recordar esta frase. Si no llevo la belleza en mi alma, no voy a ver la belleza en ninguna parte. Cuando estés criticando a alguien, piensa, no estoy desarrollando la belleza de mi alma. Y cuando escuches a alguien criticar, chismosear, meterse en la vida de los demás, solamente piensa, no le digas nada, solamente piensa, le falta desarrollar la belleza de su alma. Muy bien, desarrollen la belleza de su alma, escríbanme ahí. Aparte de que ya se suscribieron, muchísimas gracias. Oigan, inviten a gente, ¿no? Para que la gente pueda sanar este miércoles a las 19 horas, tiempo de México. Quiero que estén ahí presentes. Quiero que haya mucha gente en este regalo. Voy a dar cuatro. Si no hay gente, pues nomás doy una. Así que, ¿para qué le invierto mi tiempo? Oigan, compartan este video. Inviten a la gente a suscribirse a mi canal, se los pido, mándenle el link a la gente y le suscríbete a este canal, va a haber una clase padrísima, buenísima,
que te va a servir mucho. Entonces, yo me despido y desarrollen la belleza de su alma. Muchísimas gracias. Nos vemos a las 12 en Conversando con Ana Luz.